¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Lucas. Perdone que le moleste. Quisiera hablar con usted. Un momento. Voy. Perdóneme, pero que ya estaba en la cama. La verdad, la hora que es... Perdóneme usted a mí. Ah, bueno, a ver, ¿qué se le ofrece? ¿Puedo pasar? Naturalmente. Usted dirá. ¿Puedo sentarme? Ah, va para hablar. Gracias. No le entretendré mucho. ¿Qué pasa? Perdóneme, no. Hay que mirar. ¿Su visita tiene algo que ver con ese cine club? No. Mi postura al respecto, ya sabe que esta gente... No sé, no se trata de eso. Radio. ¿Puedo fumar? Es usted muy dueño. Quiero decir del suyo. Ah, no. Me he dejado la cajetilla en la habitación. No. ¿Cerillas tendrá usted? No, tampoco. No. Bien, limpio. Cerillas. Mechero, un chisquero, regalo de mi padre. Y si es preciso, tengo un infernillo, ¿eh? Como ve, no me privo de nada. ¿Un infernillo? Sí. Es curioso, no sabía que tuviera usted uno. Voy a ver. Bueno, también tengo un calendario aquí, ¿eh? Un reloj despertador. Mira la hora. Ahora. Unas zapatillas, en fin. Penado en la abundancia. Sí. Ah, y sus cuernos. Los famosos cuernos. No me los imaginaba tan grandes. Los ha visto usted mil veces, ¿eh? Quiero decir, antes de verlos. Debió ser un animal enorme. ¿Lava usted mismo sus camisas? Sí, señor, es una vieja costumbre. Como llevo camisa, no soporto los cuellos sucios. A ver si se entera. ¿Mata usted al propietario? ¿A quién? Al propietario de los... Tengo yo cara de matar propietarios, ¿eh? Bueno, no sé. Hoy día con las armas modernas todo está al alcance de cualquiera. O sea que hoy día todo está al alcance de cualquiera. Sí. Bueno, que más quisieran los cualquiera, ¿eh? Os compré en Nairobi hace ya 20 y tantos años. Cuando todavía el marfil se encontraba barato. Valdrán una fortuna, ¿no? Sí. Tanto como una fortuna. Pero por un pico, si saben, claro. Vale. Son bonitos. Ah, y los he llevado consigo a todas partes. No me he separado de ellos en todo este tiempo. ¿Eh? Ni siquiera el Mahumao me los consiguió quitar. Ya. Encarcelado y todo, bueno, pues ni por esas. Oh, le. ¿Para quitarle los cuernos? Por ser blanco. Y eso no son cuernos. Hay que hablar con propiedad. No son cuernos, ¿eh? No, claro, son colmillos. ¿Por qué ha dicho que son cuernos? A ver. Yo he dicho que son cuernos. ¿Usted? Sí. No es posible. Sí. Sé perfectamente que son colmillos de jabalí. ¿Usted quiere burlarse de mí o qué? ¿Por qué había de hacerlo? ¿Ha visto alguna vez un elefante? Muchas veces. Muchas no serán, hijo. A ver, ¿cuántas? No sé. Miles. Miles. Bueno, ciento. Yo qué sé, en el circo, en las películas, en el zoológico. Son colmillos de jabalí. ¿De elefante? De elefante, sí. No, ha dicho usted que son de jabalí. Ah, no, fue usted quien lo dijo. Pero no, son de elefante. Se ve a la legua. ¿Alguna vez vio un jabalí? Muchas, así. Bueno, además no tengo yo que decir. ¿En qué estaban? ¿Qué era lo que...?
Ah, le había pedido fuego y salió lo del infernillo. ¿Para qué lo usa? Pues mire, me hago cafés y cosas así. ¿No querrá también una tacita? Claro. Café, no, gracias. Me quita el sueño. Claro. Tila no tendrá, ¿verdad? No. Por suerte no. Ya lo haré. ¿Y poleo? Mire, dejémoslo en fuego, hombre. No nos va a dar tiempo a más, ¿sabe? Mire, ya. Supongo que se preguntará a qué he venido. Una hábil deducción. No es fácil empezar. No, me he dado cuenta, sí. Por casualidad no tendrá que ver esto con nuestras últimas discusiones. Ah, no. Bueno. Es algo más personal. Más. Más. He pensado que podría ayudarme. Le parecerá ridículo, pero creo que es la persona más indicada. Esto me permite... Sí, échela. Verá, hace meses que me esfuerzo en ocultar algo. Algo que no conozco. Quiero decir, algo que no quiero saber de mí mismo. ¿Me entiende? No, claro. Es como si hubiese perdido la propia imagen. Como si me hubiera desprendido de algo que me llenaba por dentro y que quiero decir que hay algo que ya no está conmigo. Y es terrible. Ese algo soy yo mismo. ¿Me explico? En absoluto. Es como si no existiera. Como si fuera otro. Me veo actuar desde fuera y me juzgo. No me juzgo ni siquiera. Solo me pregunto por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Yo también me lo pregunto, también, hijo, también. Mire, si puedo decirlo, Desde hace algún tiempo le encuentro insoportable. ¿Te ha ocurrido algo durante la Semana Santa? ¿Por qué durante la Semana Santa? ¿No estuvo fuera esos días? Nunca lo he negado. Aunque quisiera, no podría. ¡Es de dominio público! ¡Pero eso no tiene nada que ver! Cualquiera lo diría. ¿Por qué tiene que saber usted siempre más que nadie? Si ha venido usted aquí a discutir... ¡He venido a...! ¿Ah? No sé. ¿A qué? ¿A qué ha venido, Lucas? ¿A qué ha venido? ¡A hablar! ¡A que me escuche! No, hable. Usted hable. Usted hable. Le decía... Dios mío, es que me resulta tan difícil. Usted me impone. Pero tiene que ser usted. ¿Por qué no me dice claramente qué le ocurre? Si yo mismo no lo sé. En ese caso, no veo cómo le puedo ayudar. ¿Por qué se pone de pie? Pues sabe usted la hora que es. Ah, no quiere escucharme, ¿verdad? Le importuno con mis problemas. Pues no es eso. Siéntese, diga lo que quiera, que yo lo escucho. A ver. ¿Puedo coger otro cigarrillo? ¿Creí que no tenía usted cerillas? Ah, sí. Qué extraño. ¿Qué le llevó a pensarlo? Hombre, usted lo dijo. Pero... Me habrá entendido mal. No, le he entendido a usted perfectamente. Me pregunto cómo lo hace. ¿Cómo hago? Esa seguridad. Tiene que haber un truco. Padre Lucas, recuerdo perfectamente que antes me ha pedido usted fuego. Yo le saqué las cerillas, el mechero... Hombre, le ofrecí hasta el infernillo, ¿o no? Es cierto. También me ofreció una taza de café. No. No fue así exactamente. No me preguntó si quería café. No, se lo dije con segundas. ¿Usted creyó que se lo ofrecía? Pero si a mí no me gusta el café, no lo tomo nunca. Lo dijo por el sueño. Lo ve. Bueno, mire, no tengo ganas de discutir. Me alegro. Yo tampoco. He venido en son de paz. Le extrañará que me presente aquí a estas horas. No me resulta fácil hablar con usted, ya sabe. Siempre estamos discutiendo, nunca de acuerdo. ¿Por qué será? Tal vez por eso le haya elegido. Somos tan opuestos. Justo lo que necesito. Aunque tal vez me equivoque. En todo caso, ¿qué puedo perder? Qué manía. En fin, le diré a lo que vengo. Se lo agradecería infinito.
Quiero que me oiga en confesión. Claro, claro. No puedo negarme. Mira, mañana estaré a tu disposición. Quiero que me confiese ahora mismo. Pero es que no sonoras. No puedo esperar. Tengo que tomar una decisión gravísima esta misma noche. Es mi alma la que está en peligro. Tiene que ayudarme. Cállese, cállese. No grite. Hay personas durmiendo. Hay por qué molestarles con nuestros problemas. Tiene usted razón. Estoy un poco nervioso. Bien. Pero tiene que atenderme. Se lo pido por su sagrado ministerio. Usted no puede negarse a administrar un sacramento. No. Si no me escucha, soy capaz de cualquier locura. Usted será responsable ante Dios. Eso es un chantaje místico. Roza el sacrilegio. Está bien. Lo dejo a su conciencia. Buenas noches y perdone la molestia. Espere, espere. ¿Dónde va? A mi habitación, de momento. ¿De momento? A preparar la maleta. ¿Se marcha? Seguramente. Hombre, no sabía nada. ¿Por mucho tiempo? Todo. Oh. Qué alegría, ¿verdad? Mis felicitaciones. Podrá acampar a sus anchas haciendo y deshaciendo como el caballo de Aquila sin que nadie se oponga a sus desafueros. Insulte, insulte, usted insulte. Estoy acostumbrado a la injuria y a la calumnia. Ahora le voy a advertir una cosa. Haga lo que haga, usted será el único responsable. No trate de descargar en mí sus culpas. Yo no soy chivo expiatorio de nadie, y menos de un neurótico irresponsable que además no sabe lo que quiere. Usted es el que insulta. Y no veo motivo para ello. Le he pedido un favor. Usted me lo niega cristianamente y punto. ¿A qué viene a ofender? Hombre, me ha comparado usted con el caballo de Atila. Una hipérbole desafortunada. Si es así. Es usted un rocinante decrépito. ¡Salga de mi habitación! ¡Ahora mismo, inmediatamente! ¡Hay personas durmiendo! Sí, me iré. Pero antes quiero decirle cuatro cosas. No, ni una más. Ha acabado usted ya con mi paciencia. ¿Pero quién se cree que es? Se tiene por un hombre piadoso. ¿Sabe qué le digo? Que es un reaccionario. Usted es incapaz de hacer nada por un semejante. ¡Basta, padre usted... Lucas! Por última vez. Por última vez. La madre del divino verbo. Mira. Diga. Pero, hermano Mario, ¿usted sabe la hora que es? Exactamente, sí, señor. Eso. Bueno, ¿y le parece a usted que son horas de... Hombre, por el amor... Bueno, pues aunque haya insistido, ya se sabe que no. Bueno, está bien. Bueno, pásenme la llamada. Esto tiene algo que ver con su visita a la llamada. ¿Eh? Será mejor que me vaya. Espere. Un poquito de calma. Calma, hijo, calma. Además, yo a este le... Diga, soy yo, sí. Sí, bueno, ¿y de qué se trata? A ver, sí. ¿Pero usted quién es? ¿Más? ¿Qué más? ¿Del colegio? ¿De Logroño, dice? Bueno, eso hace ya, figúrese, sí, más o menos. Sí, bueno, ¿y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que...? ¿Pero usted sabe la hora que es? Ay, no puede usted esperar hasta mañana, no puede. Un chiflado que tiene un problema teológico grave, dice. Otro, o sea que... No será una broma esto, ¿verdad? Porque es que no... ¿Que yo le dije a usted que... Pero bendito sea Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo le voy a decir yo semejante Bueno, es... Bueno, oiga, ¿y ha esperado usted 19 años para decírmelo esto? ¿De verdad que...? Bueno, es que ahora en este momento me es imposible. No puede ser, no puede... Además, el teléfono no es el medio adecuado, hombre de Dios, no... No, es que ahora no puedo porque estoy con otro feligrés. ¿No? En el confesionario, a ver. Sí, señor. A estas horas, sí. Ya lo sé que es tardísimo, sí. Pero ¿qué quiere usted? Para un sacerdote no hay horarios. Somos como los médicos de urgencia, siempre de guardia. Ahora, si me da su teléfono, le puedo llamar mañana. No tengo ningún inconveniente. No crea que no quiero atenderle. Ah, que me lo da. Espere. Espere soy un momentito que... ¿Usted tiene un bolígrafo? Déjeme el bolígrafo. No. ¿Usted qué va a tener? ¿Cómo va a tener usted un bolígrafo, hijo? Usted no tiene nada. Hágame la caridad, mire, ahí veo un...
un bolígrafo, tome nota. Sí. Apunte, apunte ahí, apunte. A ver, dígame, dígame. Sí. Más apellido, claro. Maximino. Ya decía yo. No, no, nada. No. Maximino Navarro. 4047680. Muy bien, muy bien. Pues yo me... Sí, sí, hombre, claro, claro que lo he anotado bien. Lo he anotado muy bien. De verdad que... Sí, que lo he anotado. Que... Bueno, se lo repito para que se quede tranquilo. Deme, 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 deme. Deme, deme. Deme, hombre. Ay, hijo, qué barbaridad. Vamos a... 404... ¿Qué garrapato es este? ¿Qué? ¡Siete! ¿Un siete? ¡Sí! ¿Un siete? ¡Sí! 7680. Muy bien. Bueno, ¿quién? Zúñiga. No, no, no lo recuerdo. No, no. Bueno, mañana le llamo... Sí, sí. Pues sí, no le digo que no. Mire, para un profesor resulta difícil no tener preferencias. Ocurre igual a los padres con los hijos. ¿Usted tiene hijos? Pues, no, hijos. No, que si tiene usted hijos... No, hijos, 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 H, I, J. No, 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 usted, yo no. ¿Cómo voy a tener yo hijos? No, bueno, soltero, por eso era, claro. Muy, muy bien, pues na... Su cumpleaños, pues muchas felicidades, Ala, diviértase. ¿Y por qué está usted deprimido, hombre de Dios? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuántos? Bueno, claro, hijo, a ver, sí, a ver. No, la soledad es dura de llevar, lleva usted razón. Sí, muy, muy, muy dura. ¿Por qué no llama usted a alguien? ¿A un amigo? ¿A un compañero? ¿Un conocido? ¿Un familiar? ¿Un...? Ah, ¿qué es lo que está haciendo? Claro, no, no. Bueno, mire, mañana le llamo, le doy mi... Que no tengo el teléfono de Zúñiga, hombre, que no conozco a Zúñiga. Si es que... Bueno, en Logroño, pero figúrese. Bueno, mañana le llamo, le digo a usted mi palabra. Adiós, 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 Navarro, adiós. Adiós y procure dormir la mona. Uy, este lleva una encima, no sabe usted cómo es, ¿eh? Hombre, por Dios, a mí esta noche me ocurren unas cosas que no es normal, no es normal, ¿no? En el fondo es gracioso, es gracioso porque... Es gracioso. No es gracioso. Llaman a un cura de madrugada, como si esto fuera, yo qué sé, no sé qué se piensa. Es una funeraria, la policía, un hospital, en fin. Ay, lo que necesitan es un buen psiquiatra. Ande, siéntese. No, no, gracias. No voy a entretenerle más. Ya se me ha hecho un poco tarde. Y... Creí que venía usted a cantarme las 40. Y... Perdóneme. Nada, nada. No vale la pena. Bueno. Padre Abilio, me despido. Me da el bolígrafo, no le importa, que no tengo más que este, ¿sabe? Tenía una conterita. Sí, la... Ay, está usted nervioso, caramba. ¿Nervioso? Sí. Tiene mala cara, además. Ojeras, hombre. Me cuesta dormir. Claro, la conciencia. Y el calor. No es normal para esta época del año. ¿Usted lo toma con azúcar? Ya le he dicho que no tomo café. No, si no le voy a hacer tila. Le vendrá muy bien para sus nervios, fíjese. Pero usted dijo que no tenía tila. ¿Que no tenía tila? Eso dije, que no tenía tila. Pues mentía. ¿Sabrá usted perdonarme? Y al del teléfono también le ha mentido. Le ha dicho que estaba confesando a otro. Bueno, y no es así, hombre. Pues usted me había echado. Bueno, no me lo tome usted mal. Yo también estoy un poco excitado. Como no me dejan dormir... Está bien, le oiré en confesión. Ya va calentándose, ¿ve? Le diré la verdad, Lucas. Yo al principio creí que se trataba de una de sus estupideces. Perdóneme que le hable sin tapujos. Pero ya dándome cuenta de lo que se trata, me hago cargo de su urgencia. Yo le escucho. ¿Y el del teléfono? ¿Cómo sabe que no era urgente? No, era hasta un poco borracho. Bueno, un poco, bastante. Mañana, pues, dormirá la mona. Ni se acordará de nada, se lo digo yo. Si me conoceré esta historia, figúrese. Se cree por encima del mundo. Usted decide lo que es urgente y lo que no lo es. ¿Y a quién hay que darle tila y a quién no? A usted sí, desde luego, hombre. Ande, siéntese. ¿No tenía un problema? No era... No entendería nada. Ah, bueno.
Será mejor que nos separemos como amigos. ¿Otra estupidez? ¿Cuándo hemos sido amigos nosotros? Para usted todo lo que digo son estupideces. Bueno, todo no, pero no faltan. Hombre, vea si no. Viene usted a pedir confesión, ¿no? A los 5 minutos se quiere usted marchar. Pero, tiene usted un carácter irreflexivo, Lucas. Es usted muy joven, le voy a dar un consejo. No se lo he pedido. Es igual. Haga lo que haga un hombre, si es hombre ha de ser capaz de llevar las cosas hasta el final. Y no se preocupe usted por el muchacho este de la llamada. Si la atenderé mañana, le he dado mi palabra, no me ha oído. Además, esto no es el teléfono de la esperanza, hijo. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha-cha-cha, esperanza. Ahora resulta que se me ha acabado la tila, ¿sabes? Dios me ha castigado, claro. ¿De verdad no quiere un café? Ah, no, no, es que... No, le conviene, ya lo sé, ya. Ya, y... ¿Manzanilla le pongo? Ah, bueno, sí, una manzanilla... No, un temoruno. ¿Lo ha probado alguna vez el...? No, me quitará el sueño. Hombre, por una taza... Bueno, si insiste... Claro, faltaría más. Marchando un temoruno. Siéntese, ya, hombre. Siéntese. Sí, además es muy fácil. Ve, apenas rompe a hervir el agua... Se pone una cucharadita rasante, uno o dos. Luego se pone un poquito de hierbabuena y listo. Ah, bueno, no, lo malo es que tampoco tengo hierbabuena. ¿Sí? Ah, no se preocupe. Como no lo he probado nunca, no notaré la diferencia. Eso también es verdad. Veo que tiene usted un buen conformar. Pues eso es una virtud, hijo, una virtud. Sí. Hay que ser tolerante, pacientes. Mire, mientras se posa... Se fuma usted otro pitillito. Ah, sí, gracias. Bueno, no. Mejor una breva. Mire. ¿Le hace una breva? No, gracias. No tengo apetito. No tengo apetito. Usted no sabe de la misa a la breva. Venga, a ver. ¿Cómo va esto? Si me permite, ¿qué? Me fumaría uno de estos. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, mucha. Así la boca. Gracias. Nada. Pero no sople, chupe, hay que chupar, ¿sabes? No sople. Si sopla, hay que chupar, al contrario de soplar. Va bien. Chupe más, chupe. San Blas. Bueno. Calma. ¿Usted lo toma con azúcar, me dijo, o que no? No, sin azúcar. Sin azúcar. Yo con. ¿Sabes? Tira. Tira. Yo no, cuidado, que está... ¡Aaah! Dios mío. Espero que no deje mancha. Perdóname. No se preocupe, si yo también lo tiro todos los días. Se lo he advertido. Cuidado. No me ha oído. Cuidado. Pues cuidado. Surte un poco despistadito. Un poco, sí. Ya. Hay que soplar. Si no sopla, se quema. A ver. Sople. Entona esto, entona. Bueno, pues ahora me voy a preparar. Vamos ya con esa confesión, ¿no? Sí. Aquí. Sí. A ver. El. No. Ah, perdóneme, no.
¿Ave María Purísima? No, sin formalismos, Lucas. Estamos entre compañeros. No sé cómo empezar. Yo me acuso del primero, padre Abilio. No, Abilio, Abilio a secas. Bueno, pues he pecado contra el primero. ¿Cómo es eso, hijo mío? ¿Cómo es eso? ¿Es que no amas a Dios? Le amo, sí. Bueno, no sé. O sea, creo que le amaría si estuviese seguro... Quiero decir, si supiese que realmente... Ya me entiende. Yo creí que lo tuyo era una crisis vocacional. Algo así. No, me temo que sea mucho más grave. ¿Usted cree? No, eres tú quien tiene que decirlo. Ya lo he dicho. No veo a Dios por ninguna parte. ¿Qué me dice eso? ¿Qué quieres que te diga? A todos nos ha ocurrido alguna vez. Pero hay que tener fe, Lucas. Fe, esperanza. Caridad y pamplinas. No quiero engañarme más. He estado aguantando mucho tiempo a base de prohibirme pensar, de censurarme. Como si me hiciera tajadas el cerebro. Hasta aquí ha llegado un mal pensamiento. ¡Zas! O corto. ¡Fuera! He cuidado que ya está aquí otra vez. ¡Zas! Otro tajo. ¡Fuera! Y un tajo tras otro ya no me reconozco. He perdido mi imagen. Me miro en el espejo y soy otro. Ese que está ahí, que se lava, se peina, que se mira una muela picada, ese no soy yo. De pronto me sorprendo dejando una huella de mí, o de ese otro, y me quedo como suspendido. He debido ser yo quien ha escrito esa hoja, me digo. Pero ¿cómo pude hacerlo? No es extraño. Es como si un mecanismo automático borrara de mí la memoria de las cosas. ¿Qué tendrá que ver eso con Dios, dirá usted? Pues sí, sí que tiene que ver. No está Dios dentro de uno. Busco dentro de mí y no hay nada. Un desván vacío, un desván lleno de polvo antiguo. ¿Qué puedo hacer, padre Abilio? ¿Cuántas veces, hijo? ¿Cuántas? Siempre, constantemente, a todas horas. Mal, muy mal. Solo acompañado. A ver. Padre Abilio, usted se ha dormido. ¡Usted se había dormido! No, te escucho. Ha dicho solo o acompañado. Eso no va ahí. Solo acompañado porque me refería al café. Al café. Pero si este... Te moruno. Es que necesito otra taza, ¿sabes? ¿Le pongo un poco más? No, gracias. Todavía está calentito, ya ves. A mí frío es que no me gusta. Y recuerdo que tenía yo un compañero inglés cuando estuve en Marruecos que lo tomaba helado y con limón, fíjese. Helado y con limón. Temor uno, helado. Un disparate. Pero bueno, ya se sabe, los ingleses son tan extravagantes. Hay que aceptarlos. A mí, en cambio, siempre me ha gustado calentito. Cuanto más calentito, mejor, ya ve. Pero si hay café, prefiero café, siempre. ¿Le aburre lo que le estoy contando? No. Debí suponerlo. No, pero no quiero mentirle. Mire, me estaba quedando dormido. ¿Sí? No hace falta que lo jure. Bueno, es que... Verá, hace tiempo ya que me pasa. Basta que me ponga a confesar y al punto me entra un profundo sopor. Sí, una sensación como si mi cerebro poco a poco empezara a flotar y se despegara de mi cuerpo. ¿Una especie de levitación? No, pero cerebral. Y solo por un momento. Luego empiezo a caer despacio, eso sí, muy despacito. Como los vilanos que el viento hace flotar. ¿Qué son los vilanos? El polen. El polen que sale de los árboles en primavera. ¿No ha visto usted cómo está el parque? ¿No ha visto? ¡Hombre! ¡Ay! Creí que los vilanos eran una especie de pájaros. Usted es de ciudad, ¿no? Sí, de provincias, pero de ciudad. Ah, claro. Perdóneme un momentito, porque voy a refrescarme, porque si no... Le estoy causando muchas molestias. Lo siento. No hay problema. Mea culpa. Esto es como cuando uno saca un billete de avión... Y el aparato se estrella. La responsabilidad es de la compañía. ¿Por qué un billete de avión? O de tren. Es un ejemplo. No, usted lo dice con segundas. ¿Pero qué segundas? Digo simplemente que la culpa es mía. Usted ha venido a confesarse. Mi obligación es atenderle. Ahora, mire, voy a calentar esto, por si acaso, ¿sabe? El caso es que a mí me ocurre algo parecido. Sí, claro. Me refiero a lo del confesionario. Ya. Me aburro. Sí, me aburro, sí, mortalmente. Ya ve, antes de ordenarme era una de las cosas que más me atraían. Pensaba que podría ser divertido enterarse de lo que cada uno cuece por dentro, oculto, para poder ayudar, por supuesto. Claro. Pero enseguida me desilusioné.
Los pecadores son tan monótonos, tan faltos de originalidad. ¿Sabe? Sospecho que los verdaderos pecadores, los auténticos, esos no vienen por el confesionario. Solo nos llega, pues, la morralla. No me extraña que se duerma. A mí también me entra sueño, pero solo cuando confieso después de comer. Las más de las veces me ocurre todo lo contrario. Quisiera que los feligreses acabaran cuanto antes. Y si alguno se demora, bueno, ya sabe, y empieza con los escrúpulos, me desespero. Me entran unas ganas de agarrarles por las solapas y agitarlos. Hijo mío. Ay. Esas fantasías son un tanto. No. ¿Ha hablado de esto con su confesor habitual? ¿Se lo ha expuesto? ¿Lo ha dicho? Mi confesor habitual es el padre Cristóbal. Anda, y me lo dice a mí. Mire, no teme que le vaya con chismes al padre rector. No teme. Rompería el secreto de confesión. ¿No cree tenerme usted bien agarrado, no? ¿Y si le pongo una subcondición absolutoria? ¡Eso sería jugar sucio! ¡Padre Lucas! Hombre. ¿Comprenderá que es para mí una grave responsabilidad saber que encontrándose usted en tan escasa disponibilidad moral ha de enfrentarse día tras día al sagrado ministerio? No quiero coaccionarle, pero usted no está en condiciones, ¿eh? ¿No sería mucho más prudente hablar con el padre rector, pedir una pequeña excedencia, unas vacaciones? Si me voy será definitivamente. Esta noche en mi habitación, mientras aguardaba la hora de salir para el aeropuerto. ¿Cómo el aeropuerto? Sí, tengo un billete de avión para las 8 de la mañana. Esta noche. Haciendo la maleta. Nervioso, la verdad. Acojonado. Pero también contento. Con esa alegría que da hacer algo prohibido. Eso es pura morbosidad. He pensado de pronto que huía, que era una especie de fugitivo, y me he sentido mal, como culpable. Yo qué sé. Por eso he venido aquí. Porque quiero hacer las cosas de frente, sin ventajas. He venido a que me convenza de quedarme. Sí, usted, mi mayor enemigo en la congregación. Quiero darle una oportunidad para que me derrote. Quiero darles esa oportunidad a todos, incluso a mí mismo, a ese yo del que le hablaba antes, que ya es otro, y que se pasea por este colegio haciendo sufrir a esos pobres niños a los que explotamos miserablemente. ¿Pero qué dice? ¿Que nosotros explotamos a los alumnos? ¡Así de claro! ¡Así de claro! ¿No se desangra bastante con las matrículas? Bueno, eso, allá la burocracia oficial. Pero por nuestra parte, dígame, ¿dónde está el abuso? ¿Dónde? Pagan por su educación un precio justo y razonable. Un precio desorbitado. ¿Y a cambio de qué? De una educación castradora y represiva que les prepara para ser alimañas sociales sin entrañas. ¡Padre Lucas! ¡Usted desvaría! ¿Ah? A decir verdad, yo ya lo había intuido eso. Usted no está en sus cabales, ¿no? Mire, váyase en buena hora, que será lo mejor para todos. Sí, José, sí. Por lo que a mí respecta, yo le perdono, ¿eh? Digo, te absolvo. ¡Quieto! ¿A qué viene esto? ¿No quieres la absolución? ¡No, si no! ¿Qué tiene? Mío. Dolor de cabeza. ¿Pero por qué? ¿De qué? ¿De qué? Debe ser usted. Pero si lo ha espurriado todo, ¿cómo va a ser este? No puedo más, de verdad. No puedo más. Lucas, no, necesitas descanso. ¡No me toque! Así que quiere que me vaya. Y yo que pensaba que iba a tratar de retenerme. Pero no contra tu voluntad, porque a nada conduciría. En la esencia del hombre está la libertad. Libertad para elegir cada uno lo que más le convenga. Libertad incluso para equivocarse. Vaya, libertad. Vaya, Virio. ¿No sospechaban usted esas veleidades democráticas? Sabes poco de mí, hijo mío. ¡No soy hijo suyo! Por la edad podría serlo. ¡Pero no lo soy! Y no te atormentes más, Lucas. Estás pasando una grave crisis. Pero la vida no acaba aquí, eres joven. Podrás encontrar en el mundo un puesto más acorde con tus inclinaciones. No sirve cualquiera para el sacerdocio. Solo los mejores, ¿verdad? Los superhombres. Al contrario, los más humildes. He aquí una nueva transfiguración. El beato Abilio, asceta impenitente. ¿Qué buscas provocándome? ¿Qué buscas? Has venido a mí en medio de la noche.
¡Ya ha abierto las puertas! Es admirable verle actuar, padre Abilio. ¡Qué facilidad para pasar de una emoción a otra! Ahora místico, ahora apologético, ahora paternal, ahora realista. Es admirable. Solo quería ayudarle. Ya veo que es imposible. Vete en paz, que no te guardo rencor. Quede usted con Dios. Si es por eso, tampoco yo le guardo rencor. Dios me perdone, pero no puedo creerte, hermano. ¿Ahora, hermano? ¿Se puede saber por qué no me crees, hermanito? Tus ojos te delatan. Puedo leer ahí la ira. Quisieras pegarme. Pues bien, pégame, sí, mira. Pégame si eso te hace sentir mejor. Es anabilio, masoquista y mártir. Mira que te pego de verdad, ¿eh? ¡Ay! Mírale cómo se tapa. Paremos qué, hombre. Mucho pico, y a la hora de la verdad te cagas. ¿Se me cago? Mira, lo que todo encima, ¿no? ¡Te vas a enterar! ¡Es una posta! ¡Te vas a enterar! ¡Tú te vas a enterar, hombre! ¡Tú te vas a enterar, hombre! ¡Ay! ¡Dios bendito, qué calambre! El demonio del infernillo que ha hecho masa, hombre. Ha visto, ¿no? Como a usted también le ha... Padre Lucas, le ocurre algo, se encuentra bien. Padre. Pero hombre, si no. Ah, bueno, por lo menos respira. Bueno, la verdad es que me pasan a mí unas cosas. ¿Pero quién me meterá a mí? Camisa de 11 varas, hombre. ¿Qué? Que no ha sido nada, Un chispazo, hombre. Padre. La verdad es que... ¿Qué le daría yo a este hombre para...? Aguarda, que... Señor. No se puede con esto ya. Ahora, uno. Haré un sorbito que esto le va a reanimar. Ya verá, valor. ¡Mamá! Ahora, venga. ¡Mamá, no te vayas! ¡Mamá, quiero estar contigo! ¡Mamá! Que va a despertar a toda la congregación, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Se ha tenido usted muy preocupado? Me ha pegado ojo en toda la noche. ¿Por qué ha dado ese grito ahora? Habrá sido una pesadilla. ¿Estaba soñando con su madre? ¿Con mi madre? ¿Por qué dice eso? Me habrá parecido. Yo no he conocido a mi madre. ¿Murió de parto, quizá? No, murió de boda. ¿No le sentó bien la comida? Una intoxicación. Un atracón. No estaba acostumbrada a la pobre. Tengo el cuerpo... Sí, he tenido un sueño. Ahora lo recuerdo. ¿Con su madre? Me daban un electroshock. Me sujetaban las manos y los pies con unas gomas y me ponían una cosa en la boca. Y un hombre apretaba una palanca y me entraba la electricidad por el cuerpo, como si se me inundara. Y cuando el agua llegaba hasta la boca y luego la nariz, y yo me estiraba. Me ahogaba. El infernillo hizo masa y claro, pues, fíjese.
Yo debía tener solo unos meses. Mi abuela dice que ni me habían destetado. Pero ya se encuentra mejor, ¿no? Sí, ya estoy mejor. Pero me estoy mareando un poco. Me mareo. No, venga aquí mejor, a la ventana, a la ventana. Un poco de aire le vendrá a usted muy bien. Aquí, respire. ¿Ha visto qué tormenta? Ah. ¿Eh? Lo que yo le digo. Tenía que descargar con este bochorno. No. Ah, bueno, pues mire, bien. ¿Qué pasa? ¿Se le ha metido algo en el ojo ahí? Me duele. Claro, la pelea. ¡Usted me golpeó! Perdóneme, lo siento. Dios mío, mi cabeza. ¿Qué me ha pasado? He perdido el conocimiento. Me pregunto si lo ha tenido usted alguna vez. Ha sido un desmayo, pues, momentáneo, pasajero, nada. Debilidad, los nervios. ¿Ha cenado usted, no? No mucho. Pues es unido al calambrazo. Y al puñetazo que usted me dio. La violencia solo engendra violencia. Usted empezó, ¿eh? No es verdad. Yo le provoqué. Por cierto, tiene una derecha de piedra. Me conservo. Por la mañana, cuando me levanto, hago un poco de ejercicio. Yo, en cambio, estoy hecho una ruina. No me cuido. Pero ya estoy mejor. Ah, estaba leyendo. Sí, el libro dejó. ¿Es una indirecta? No. No lo leo a menudo. Y me hace bien. ¿Sí? ¿Sabe? Sí. Espera. Mira. Lo que temo, eso me llega. Y lo que me atemoriza, eso me coge. No tengo tranquilidad ni descanso. Se ha adueñado de mí la turbación. Lo que temo, eso me llega. Y lo que me atemoriza, eso me coge. Lo recuerda, ¿verdad? El libro dejó. ¿Eso es? Un punto filipino, el tal Jo. Un santo varón, a mi modo de ver. Permítame, padre Abilio. Un momento. Mire lo que dice de Job su amigo Elifaz. Pues exigías sin razón prenda a tus hermanos. Despojabas de sus ropas a los harapientos. No dabas de beber al sediento. Y al hambriento le negabas el pan. Esto sigo porque hay más. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrantabas los brazos a los huérfanos. Menudo elemento. Como para encontrárselo a estas horas por la calle. Eso son calumnias, ¿eh? ¿De su amigo que viene a visitarle? Que viene a cebarse en su desgracia. ¿Cómo nunca niega esos cargos? Mira, ni falta que hace. Perdóneme. Es el típico autoritario que nunca da su brazo a torcer. El hombre más paciente de la historia. De la historia tal como la cuentan. Pero hay que saber leer entre líneas. Le recuerdo, padre Lucas, que está usted refiriéndose a un texto bíblico. En un texto bíblico me apoyo. Mire lo que dice Job. Lejos de mí, daros la razón. Hasta que expire, no dejaré que me arranquen mi inocencia. Me aferraré a mi justicia y no la negaré. Está clarísimo. Un prepotente. Está convencido de que tiene la verdad absoluta. ¿Por qué la tiene? ¿Se tiene la razón o no se tiene? Ahí le duele, padre Abilio. Ahí les duele a todos ustedes. Job tenía sus razones. Nadie lo niega. Pero también tendrían las suyas sus enemigos. ¿Qué enemigos? ¿Qué enemigos podría tener ese hombre intachable? Solo Satanás y sus tentaciones. Su soberbia, más bien. ¿No ve que no le aguantan? ¿No ve cómo le reprochan? ¿Y qué hace? Ni les escucha. Como si oyera llover a lo suyo. Contesta siempre saliéndose por la tangente. Nunca tiene el valor de llegar al fondo de la cuestión. Es un diálogo para besugos. Creo que no es usted justo. Yo bien quisiera llegar al fondo de esa cuestión que usted dice, pero la verdad es que no acierto a comprenderla. Es natural. Se parecen ustedes como dos gotas de agua. Ojalá fuera así, aquí,
Aquí quisiera yo ver al santo Job. No sé qué tiene usted contra mí, padre Lucas. Es usted el que está contra mí. Se equivoca. Simplemente discrepo de alguna de sus ideas. Y creo que además estoy en mi derecho en manifestarlo. Bueno, en mi derecho y en mi deber. Pero no hay nada personal en ello. A la ciudad le vendrá bien este lavado. ¿Por qué los hombres se aferran siempre a lo que les separa? Y ya ve, creo que en lo fundamental usted y yo estaríamos de acuerdo. Bueno, no es que lo crea, ¿no? Es que estoy seguro. ¿Ah? ¿Está seguro? Sí, señor. Segurísimo. Si usted está seguro, ya no podemos estar de acuerdo. ¿No se da cuenta? Dígame. En su decisión de marcharse, ¿tiene algo que ver mi actitud hacia usted? ¿Es de eso, de lo que ha venido a hablarme esta noche? ¿Se siente culpable? ¿Culpable? No. En absoluto. Yo estoy limpio de culpa. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Espero que no tenga una piedra al alcance de su mano. Parece que no hay peligro. Ya me veía descalabrado. Usted no ha influido en mi decisión. Por lo menos en lo fundamental, no, no. Aunque, puestos a ser sinceros, más de una vez le he deseado lo peor. La muerte. No, hombre, no exageremos. Es usted un tremendista. Sí, tendré que hacer ejercicio. Volveré con el footing. Empezaré cosas nuevas ahora. ¿Me recuerda a alguien? Voy a empezar por no tener miedo a nada. Es un comienzo prometedor. Ha dejado ya de hoy. Tormentas de verano. Como vienen, se van. Esa decisión suya, ¿no será también un desfallecimiento temporal? Si así fuera, cuando me dé cuenta ya será demasiado tarde. ¿Qué necesidad hay de poner en peligro toda una vida? Su vocación, su carrera. Pero yo creo que el padre rector entenderá perfectamente. Es algo a lo que todos estamos expuestos. ¿Por qué precipitarse? Porque me conozco. No hay precipitación. Hace años que vengo secretamente deseándolo. Ahora sé que sí lo sabía. Pero hacía como que no me daba cuenta. Disimulaba, engañaba, mentía. A mí, a la congregación, a Dios. No, a Dios no se le puede engañar. Un peso que me quita de encima. ¿Cómo explicárselo, padre Abilio? Solo podría si usted lo hubiese sentido alguna vez. ¿Lo ha sentido? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo le explicaría? Es como ser otro y actuar todo el tiempo como ese otro, pero sentir que uno es uno. Es como sentir que yo no soy yo
y que me traiciono todos los días. Hijo mío, no tienes el don de lenguas, ¿eh? A ver si nos aclaramos. Tú eres joven, fogoso, es natural. Y es natural también que sientas cierta inclinación por las mujeres. ¿Me equivoco? Por supuesto. ¿Por supuesto que me equivoco? Por supuesto que me inclino, como usted dice. Y es posible incluso que cediendo a esa naturaleza, digamos, pues hayas tenido ocasión. Me explico, ¿no? He tenido relaciones con varias mujeres, efectivamente. ¿Con varias? Y con algunas. Así que eso es lo que está pensando. Que me largo de aquí por una mujer. No es tan sencillo. Me voy porque no puedo soportar más la vergüenza. ¿Ha sentido vergüenza usted alguna vez? Depende. Yo sí la he sentido. Un día fui a comer con una amiga, una maestra con la que mantenía relaciones. Relaciones inconfesables, desde luego. ¿Le escandalizo? No se haga ilusiones. Aún. A ver, esa señorita pertenece a la plantilla del San Eulogio. Se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Fuimos a comer a una pizzería, un sitio de esos donde va gente joven. Y cuando estábamos en la mesa se nos acercó un muchacho y me saludó. Por un momento no le reconocí. Era un antiguo alumno del San Eulogio. Se sintió cogido en falta. No, que va. Me sentí estupendamente. Era como decirle, ¿ves? Yo también salgo con mujeres. Soy como tú. ¿Y qué mujer? Una real moza. ¿No sería la señorita Reyes, la de párvulos? ¡No la conoce usted! ¡Qué manía! Bueno. Además, está mucho mejor. La vergüenza vino después. Le invité a que se sentara con nosotros y empezamos a charlar. No sé por qué me dio por ponerme en plan nostálgico, evocador. Y empecé a hablar del tiempo que coincidimos en este lugar. De pronto me cortó bruscamente y me dijo lo que de verdad pensaba del San Eulogio, de la congregación, de los profesores y de mí particularmente. No supe qué contestarle. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Puede imaginárselo. Nos ven como monstruos. Y lo peor es que tienen razón. No. Eso es una verdad gratuita. Un grano no hace granero, claro. Sí. ¿Quién era ese chico? A ver. ¿Y qué importa quién sea? Yo sentí que lo que decía era verdad. Esa es la cuestión. Sentí vergüenza. Di asco. Por eso no quiero quedarme en esta ciudad. No quiero arriesgarme a que me vuelva a suceder. Esos cientos de niños que han pasado por mis manos son como un fantasma que me puede salir al paso en cualquier momento. Esta ciudad está llena de ellos. Domine sus nervios. Usted cumplía con su deber. ¿Qué dijo su novia del incidente? ¿Qué dijo? A ver. Era solo una amiga. No creo en el matrimonio. Hombre. Lástima, hijo. Sería todo mucho más fácil. Su salida de aquí, quiero decir. Donde no hay valla, es depredada la hacienda. Y donde no hay mujer, anda el hombre gimiendo y errante. El hombre anda siempre gimiendo y errante. Compañera, te doy, por algo será. Hombre. ¿Le pesa el celibato? No. Es que le he dado esa impresión. Yo ya no tengo edad para que me pesen esas cosas. ¿Le ha pesado alguna vez? La verdad es que a mí las mujeres, no sé, pero no me entiendo con ellas. Ya ni con las monjas. Antes iba a un colegio. Ya no. No sé qué les pasa. ¿De qué barro están hechas? De carne. De carne. La verdad es que a mí las mujeres me han dado siempre un poco de miedo. A mí también. Pero tampoco son tan terribles, supongo. No, claro. ¿Le importa que cierre la ventana? Es que me está dando frío, fíjese. La primera vez que estuve con una mujer, no sé por qué le cuento esto. ¡Qué bobada! Si me estoy confesando. La confesión ya ha terminado. ¿No lo he dicho todo?
Es igual. Basta con su arrepentimiento. Y lo que desatareis en la tierra será desatado. Qué fácil es, ¿no? Padre Abilio, ¿y si no estuviera arrepentido? Hombre, de nada serviría en ese caso. Sinceramente, no siento dolor de contrición. Es suficiente la contrición. La voluntad de no volver a pecar, padre. Ni siquiera eso llego. No me llame padre Lucas. El padre Lucas ha pasado a mejor vida. El verdadero padre Lucas se quedaría como la mujer de Lot si fuera capaz de verme ahora. De joven yo era muy estricto. Un modelo de rectitud. El rey del cilicio. No me dejaba pasar una. Pero yo sé que hay detrás de esas efigies imperturbables. Una gran mentira. ¿Sabe una cosa? Fue el padre Lucas, el genuino, quien se acostó con aquella mujer. Mire, padre Lucas... Él mismo, yo... no lo dudó ni un instante. Ay, todos, hijo, tenemos momentos de debilidad, es humano. Sí, claro que es humano, humanísimo. Eso es lo terrible. Pero no fue un momento de debilidad, sino de valentía. Un atreverse a cruzar la raya. ¿Sabe? ¿Sabe que me temblaba todo el cuerpo? Temblaba como un pajarito. No la he vuelto a ver. Me sentí tan turbado que huía de ella sistemáticamente. Pero luego, cada vez que he estado con una mujer, la he buscado. He querido volver a sentir esa sensación, esa pérdida violenta que me sacudió entonces. Y no la he vuelto a encontrar. Y no la encontraré nunca. Y ya no soy inocente. Pensará que soy un miserable. Pienso que es usted un hombre que se enfrenta a una grave decisión. Ni más ni menos. Usted nunca me ha podido ver. Esto que le cuento no hará más que confirmarle en sus juicios. ¿Por qué me lo cuenta entonces? No lo sé. Necesito decir la verdad, aunque solo sea una vez. Decir la verdad y que arda Troya. Cierto, que te he juzgado mal, sí. Bueno, mal o bien, qué importa, te he juzgado. Sabido es que no se debe juzgar. Quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene de Dios su propia gracia. Corintios. Hoy todo lo que nos enfrentaba me parece ridículo. Te agradezco que hayas venido. Sé que si te juzgara, me condenaría a mí mismo. Ahora te lo puedo decir de corazón. Vete en paz. Tus pecados te han sido perdonados. Te he visto sufrir. Y un hombre que sufre es que busca la gracia, por más que caiga una y otra vez. Yo también he pasado por pruebas terribles. Hasta estuve a punto de abandonar. No soy un espíritu puro, ¿no? Tan pecador como el que más. A veces son las circunstancias las que nos empujan. En una ocasión en África, me adentré en la selva ugandesa, en misión de servicio. Iba con otro compañero belga. Queríamos dar una catequesis a una tribu salvaje con la que nunca habíamos tenido contacto. Al llegar al poblado, hicimos señales de paz, mostramos los regalos que traíamos al jefe. Hasta ahí todo fue bien. Entramos en la aldea y vimos con horror infinidad de huesos adornando las chozas, entre ellos varios cráneos humanos. El rey Azuelo, advertido quizá por sus guerreros, salió a nuestro encuentro, pero sorprendentemente se mostró de lo más afable. El guía, un catecúmeno de una tribu vecina, nos explicó que nuestra llegada había sido interpretada como un buen presagio. Bueno, le explicamos lo que pretendíamos. Efectivamente, fue bien acogido. Durante varias horas estuvimos instruyendo a aquellos infelices antropófagos en los misterios de nuestra religión, con la ayuda del Espíritu Santo. Y al llegar la noche, pues, nos retiramos a nuestra choza. Comentábamos el buen éxito de nuestra misión.
cuando de improviso apareció un grupo de mujeres con un gran lienzo blanco, acompañando a una doncella, profusamente ataviada. ¿Estás seguro? ¿De qué? De que era doncella. Segurísimo, sí. Bueno, aquello nos sorprendió, ¿verdad? Pero el guía nos aclara que la muchacha es un regalo del reyezuelo para aliviar nuestra soledad. Una especie de costumbre ancestral de homenaje a los visitantes ilustres, pero cuyo rechazo nos hubiera llevado de inmediato al puchero. Como comprenderá, nuestra situación era de lo más desesperado. Hombre, con aceptar el regalo y dar las gracias, asunto concluido. Hijo, no, ya te he dicho que venía con un gran lienzo blanco, venían esas mujeres, impoluto. Probarían con ello que el regalo había sido aceptado. Un ritual de desfloración, hijo, que no entiendes. Una especie de albarán que justificase que la entrega había sido hecha y faltaba la firma. Más o menos, sí. El hermano belga ya estaba dispuesto al martirio. Yo incluso llegué a considerarlo, pero como un mal menor. Me sobrepuse, sin embargo, como pude. Le insté a que tuviera confianza en la divina providencia. Rezamos durante unos instantes y decidimos sacrificarnos por sorteo en bien de las almas de aquellos antropófagos pobrecitos. Sacamos la paja más corta y ganó él, el tío. Bueno, quiero decir que perdió, que le tocó ir con la joven. Y ya salía el pobre, todo descompuesto, lívido. Cuando arrepentido yo de mi cobardía, pues le detuve. El belga era noble, pero pobre de espíritu, sangre de horchata, ya sabe. Se resistía a que yo me sacrificara por él. Pero no sabe usted cómo se resistía aquel hombre, que no. Un ataque. Bueno, finalmente, yo era el superior, el responsable de aquella misión. Con toda la comitiva, me dirigí a la choza nupcial, mientras mi compañero y el guía se quedaban rezando, pidiéndole al Señor que mi sacrificio no fuera en vano. Oyendo cómo sonaban los tantanes en aquella oscuridad absoluta, me tenía un nudo en la garganta, porque claro, no las tenía todas conmigo tampoco, ¿no? Déjame, ¿y qué? No, todo salió bien. La tribu se convirtió, hijo. Sí. En aquel mismo lugar levantamos una iglesia. Hubo algunos que hasta aprendieron a leer. ¿Sí? En los últimos años de la colonización, cuando todavía el Mau Mau no se había adueñado de aquella zona, llegó incluso a funcionar un bar, pero bueno, con todos los adelantos modernos, estereofonía, qué sé yo. Estuvo a punto de erradicarse el canibalismo. Mi sacrificio pues no había sido estéril. ¿Valió la pena entonces? A ver. ¿Y la muchacha? Rosita. Muy adaptada. La tuvimos de enfermera en el hospital de la misión, pero no había manera. Se bebía el alcohol, el agua oxigenada. Estando como estaba, el hospital abarrotado que estaba siempre. Un día desapareció. No la volvimos ya a ver. Pobre Rosita. Yo la había tomado afecto. ¿Y no sintió remordimiento? Después de todo, fue usted quien... Lo sentí. Y no solo eso. Hasta su marcha fue para mí una tentación constante, hijo. Ahí te iba a llegar. Ya lo creo que he conocido la tentación de la carne. Vaya, si la conozco. ¿Cuántas veces no me ha saltado su recuerdo aquella cara tan humana? Aquellos pechos tan... Son cosas que puede ocurrirnos a todos.
¿Te apetecería comer algo? A mí es que me está entrando ya un hambre que... Tengo por aquí un choricito que no está nada mal, ¿sabes? Es una buena idea. Lástima que no tengamos una botellita de vino para... ¿Eh? Hombre de poca fe, cosecha propia, auténtico caldo berciano. Que no bierzano, ¿eh? ¿Cómo nos cuidamos, eh? Esto es salud, amigo mío. Lo mismo que el chorizo. Mire, me llega puntualmente del pueblo. Ya ve. Yes. Mire. ¿Qué le parece? Es lo que yo más echaba de menos en Tanganica, fíjese. Hubiera dado 10 almas por un buen porrón, un chorizo, una hogaza de pan tierno. No, bueno, no, no. Es una forma de hablar, naturalmente. No, por cierto, ¿cómo andamos de pan? Ah, ahí ha puesto usted el dedo en la llaga, ya ve. Duro, como una piedra, hijo, eso. Ah, no, espere. Que tengo yo por aquí unos recortes que nos van a servir para un apaño, ya ve. Aquí está. ¿Quién guarda allá? A ver qué le parece. ¿No será un poco seco al paladar? No, no, bueno, menos es nada, ¿no? A ver. Sí. No está mal, no está mal. Tiene un pasar. Esto es lo que se dice, hacer un pan como unas hostias. Hijo. ¿Estuvo mucho tiempo en las misiones? Pues sí, claro, 14 años y un día. Entonces era joven. Se ven las cosas de otra manera. Bueno, de ahí vienen los colmillos, ¿eh? Buen chorizo, ¿eh? Usted también le da el diente, claro. Oh, también tiene... Venga, coma, hijo, coma. Es sano. En ello no hay pecado. Coja ese niño. Menos mal. ¿Y por qué volvió de África? Pues por el Mau Mau, claro. Ya le dije que nos cogieron prisioneros. Yo estuve a punto, ¿eh? ¿Qué sabe? Oh, hombre... Usted sí que ha vivido... No. Gracias. Vamos a probar el caldito a ver qué le parece. ¿Sí? No, beba. Sí. Yo ya lo conozco. ¿Qué? ¿Eh? Anima. ¿Cómo? Anima. Esto, ¿para dónde sale ese avión? Lejos. ¿Qué más da? Claro. Quiero hacer turismo. Claro. Recuperar el tiempo perdido. Claro. Todos estos años con la sotana cuesta. Bueno, lo de la sotana ha pasado la historia. No tanto. Es verdad. Que ahora parece que... Me queda una sotana moral que me asfixia. Como ese capuchón que le ponen a los loros para que se amodorren. Así me siento yo. Como si me hubiera pasado la vida en una jaula echándome la lechuga y el alpiste por una ranura. Ya. ¿Y ahora quieres volar? Claro. Pero ten cuidado, ¿eh? No te coma un gavilán. Algún riesgo hay que correr. No. Riesgo lo menos posible. Se anda muy bien con el pan en el turrón y el camino conocido, hijo. ¿Eso es lo que le retiene aquí? No empecemos. A mí no me dan de comer aquí de balde. Me retiene la vocación. ¿Nunca ha pensado en irse? Pensar, todos pensamos. Para eso nos ha dado Dios la razón, para probarnos, para luchar contra nosotros mismos. Vaya favor que nos hace. Y vamos a dejar ya el tema, ¿eh? Vamos a dejarlo porque... Ya está bien. Verdaderamente vamos quedando muy pocos, ¿sí? Cuando pienso yo en los de mi promoción, recuerdo que aquel año, solo en mi seminario, nos ordenamos 45 sacerdotes, ¿ya? Entonces no había crisis de vocaciones. A lo mejor lo que había era más hambre. Pues si le dijera que los que seguimos apenas pasamos de la docena, y los que parecían los mejores fueron los primeros descolgados, además. ¿De qué se extraña? Esto no es vida. Sí, es duro. Pero tiene sus compensaciones. Muchas no serán cuando todo el mundo se alarga. Yo me quedo. Pensarás que soy un pobre loco, claro. No he dicho nada. Según tú, ¿para qué estamos en la tierra? ¿Sabes?
No lo sé. A mí nadie me pidió opinión para venir. Ah, claro, hijo. Te pesa haber nacido. Ay, 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 Lucas. Pobre juventud la vuestra, de verdad. Sin ideales, sin una meta, vivís una vida carente de sentido. Todo os parece mal, pero sois incapaces de crear algo nuevo, de señalar otra dirección. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? Lo que todo el mundo. Sentirme bien. Ah, ¿y crees que eso te va a venir de fuera? Ah. Aquí, aquí. Aquí está la felicidad. No la busques en otro sitio. ¿Tú crees que el bienestar te lo van a dar las cosas? Eso es materialismo barato, que además está desacreditado. Mira, mira los países ricos. Suecia, Inglaterra, los americanos. Plagados de drogadictos y suicidas. El hombre necesita espiritualidad. El hombre es espíritu. Espíritu y cuerpo. Espíritu. Espíritu, Lucas. Lo primero, el espíritu. La carne, hijo. La carne no es más que una reminiscencia de nuestro pasado biológico. Cuanto más humanos somos, más triunfa el espíritu. ¿No ves cómo por todas partes proliferan nuevas religiones? Nos queda el espíritu. Y la iglesia tiene mucho que decir. Y muchos son los que esperan oír la verdad de nuestras bocas. ¿Y qué verdad puedo anunciar yo si no la conozco? ¿Cómo que no la conoces? Pero qué infeliz, ¿eh? Infeliz, sí, sí. Te haces daño a ti, se lo haces a otros. ¿No te das cuenta de que si no sentamos testimonio, vendrán los falsos profetas, embaucarán a la rey? Bueno, ya lo están haciendo, ¿eh? Ahí tienes a los testigos de Jehová, a los mormones, al Hare Krishna. Visitando casa por casa, ¿no te das cuenta? Sí. Convenciendo a las gentes. ¿Será que tienen más que decir que nosotros? ¿Cómo más? ¿Más que nosotros? ¿Qué? Mira, mira. ¿Qué más que nosotros, hombre? ¿Y qué no puedes? Te fallan las fuerzas para esta tarea, que te rindes. Quisiera creer, pero... Eso es lo malo de los jóvenes, que no tenéis sangre en las venas. Os vendéis por 30 denarios a la sociedad de consumo. ¡Ay, qué gran error, Lucas, qué gran error! Tarde o temprano os daréis cuenta, ¿eh? Os espera la soledad más absoluta. Sí, sí. El silencio de Dios. Sí, vivo ya en la soledad más absoluta. Mira, voy a insistirte con Jorge. Al Todopoderoso le están presentes los tiempos, más los hombres, aún los que le conocen y sirven, ignoran cuáles son sus días. Aún los que le conocen y sirven. ¡Qué gran verdad! Parece mentira que esto se escribiera hace miles de años. Es como si nos hablara ahora directamente. Estamos sumidos en el mayor desconcierto. No es desconcierto, es desengaño. Desconcierto, desengaño, pura desesperación. Desesperación tal vez, pero esperanzada. Tiene que haber otro camino. Quisiera salir a su encuentro. Ah, bueno, y tú además en avión. Fíjate. No se busca el camino, simplemente se está en él. Eres joven y no eres tonto. Hombre, tampoco demasiado listo. Sí, 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 todo hay que decirlo. Todo. Este lugar, el San Eulogio, la congregación, pues no te satisface ni te quieres ir. Estás en tu derecho. Ni eres el primero ni vas a ser el último. Entonces, ¿aprueba mi marcha? Con la mente fría. Tienes que plantearte dónde estás, dónde quieres llegar, con qué medios cuentas para hacer el taller. No te precipites, que te veo de peón de albañil. Bueno, con todos los respetos a los peones de albañil, ¿eh? ¿Tú qué sabes hacer? Nada. Hombre, te empeñaste en estudiar derecho en contra de la opinión de tus superiores, ¿eh? Y no fuiste capaz de pasar ni del segundo curso. Para estudiar se necesita tener tiempo. Hombre, te ha sobrado, hijo, para andar enredando con esas historias del cine club. Para seducir profesoras y llevártelos de picherías. Te los llevo de picherías, tú. Tú no tienes cabeza para el estudio, no tienes nada. Ni oficio ni beneficio. A ver, ¿de qué pretendes vivir? ¿De qué? ¿Me ocultas algo? ¿Me ocultas algo? No, a ver, descúbreme tu juego, descúbreme. Algo tengo. No mucho, pero algo tengo. Algo tienes. 11 millones y pico, casi 12. ¿12? ¿Millones? Más o menos. Ah, una herencia. Nada de herencias. Me los he ganado a pulso. Vale. Venga.
14 resultados. El Barcelona-Mallorca a X fija. Y el 2 del Granada. Bienaventurados los pobres de espíritu, hijo. Me has tomado bien el pelo, ¿eh? Yo toda la noche aquí en vela dándote consejos y tú riéndote de mí por lo bajo. Yo creí que eras un idealista, pero no, eres un Taur que además juega sobre seguro y con un triunfo escondido en la manga. ¡No es cierto! Pero qué crisis de identidad, ni qué coño. Esos son tus problemas de conciencia, el dinero. Principio y fin de todas las cosas. Tú no has creído nunca, pero ¿tú qué vas a creer? Tú eres un chorizo miserable, subido al carro de la religión para llenar bien la Andorra. ¡No es verdad! ¡Chupar del bote! Eso es lo que te ha retenido aquí hasta hoy. Te conozco, figúrate, y conozco a los de tu grey, los progresistas, los radicales, los predicadores de la nueva teología. Mira, chorizos, chorizos... ¡He creído, padre Virgio! ¡Se lo juro por lo más sagrado! Pequeño me hablaba la imagen del niño Jesús en misa. Ya, ya, sarraceno, muerto de hambre, que ese nombre en tus labios es una blasfemia. El niño Jesús me hacía así con los deditos. Sí, y yo creí entender que le siguiera, se lo juro. Y yo le he seguido hasta que no pude más, porque ya no me habla. Calla. Pero si querías, mira. Padre Abelio. Venga, lárgate. Fuera de mi habitación. Se lo explico, tiene que creerme. Aquí tienes a tu ídolo, el becerro de oro del 1X2. Anda, llévate. Usted ha dicho que en el fondo no somos tan diferentes. No te conocía. No es el dinero, no lo es. No. Es que ya no podía más. Las quinielas eran mi última oportunidad. Solo un milagro podía salvarme y Dios me lo ha concedido. Pero no me expresa al señor con el patronato de apuestas. Venga, lárgate. No tenemos más que hablar, lárgate. ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar? Lárgate o perderás ese avión. ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar? No estoy en tu lugar. ¡Imagíneselo! Le ruego que se vaya. Estoy cansado. A usted le gusta el juego. ¿No ha jugado nunca a las quinielas? Que se vaya, le digo que se vaya. ¡Ha jugado! ¡Juega! Juego alguna vez por curiosidad, como todo el mundo. Por mero placer lúdico. Pero no hay nada malo en ello, ¿eh? ¿Y si le hubieran tocado? ¿Habría algo de malo? Tampoco, es puro azar. ¡Azar! No me haga reír. En absoluto. Las quinielas son un juego de inteligencia. Esto es lo que cuenta. Pero ya está bien de sandeces. Me ha dicho antes que era un milagro. Y también la inteligencia es un milagro. Anda. Tengo un método. Una combinación reducida a 10 variantes. Hay miles de publicaciones sobre el tema. Que lo sé yo de buena tinta y no por eso más millonario. Esta combinación es inédita. La he inventado yo. Han sido muchas horas de estudio, de dedicación. Si más te hubiera valido dedicarte a los libros. Este boleto demuestra que funciona. Y ahí está la prueba. Y ahora, imagínese que le hubieran tocado. ¿Qué haría? ¿A usted qué le importa? No se atreve a contestar. Se habría marchado como el rayo. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Hagamos una cosa. Olvidemos cuánto se ha dicho aquí esta noche. Esta noche no se me olvidará a mí nunca, ¿eh? Tal vez tenga razón. Probablemente. No está firmada. Cójala. La quiniela no lleva nombre. Es suya. Se la regalo. Y ahora me voy. Se me ha hecho un poco tarde. Pero espere. ¡Déjeme salir o me pongo a gritar! Coja ese papelucho o no respondo de mí. ¿Qué le pasa? ¿De qué tiene miedo? Si no es por mí, es por ti, desgraciado, que la vas a necesitar. No necesito nada. Yo no le temo a la vida. Estás tentando a la suerte, ya ves. Te estoy tentando a ti. ¿A mí? Es muy fácil pontificar sentado en un sillón y renunciando al mundo. Ahí te quiero ver, me largo. Espera que acabas de convencerme, ya ves. Ahora es cuando verdaderamente creo en la intercesión de la divina providencia. Nuestras misiones recibirán con alborozo el donativo. ¿Te parece buena idea? Claro. No me lo pregunte. Ese es su problema. Permítame. Ya está bien de sandeces. Recoja eso o no respondo de mí. No. Padre Lucas, que está acabando con mi paciencia. Sin complejos, sin malas conciencias. Es suya. Disfrútela, que la vida es corta. Y usted lo sabe mejor que nadie. Coja ese papelucho, esa mierda, o la hago pedazos. ¡Si lo hace! ¿Se imagina la de negrito sin bautizar? ¡Padre, combate, retro, satanás! ¡Te la vas a llevar, hombre! ¡Cobarde, no te atreves! ¡Que te lanzará!
¿Quieres verme en el fango? ¿Quieres arrastrar mi alma y llevarla a la condenación? ¡Te pudres de deseo! ¡La envidia te reconcome! ¡Llévatela o te echo a hostias! ¡No es ahora mismo! ¡No, te echo a hostias! ¡Llévatela! ¡O te devuelvo! Estoy sangrando. ¿Podría dejarme un pañuelo? Es que... Pañuelo. Mira. Una tirita me vendría bien. Ya está. Siento las molestias que le he causado. Son gajes del oficio. Venga. Le enviaré mi dirección. Si algún día le apetece darse una vuelta. Le he dicho que voy a poner una cafetería en Benidorm. Que tenga suerte. Gracias. Amigos. Sí. En fin, sin compromiso. Pero piénselo. Si la cosa va bien, voy a necesitar un socio. Le ofrecería una buena participación. No soy avaro, no. Mi padre, el pobre, que en gloria esté, siempre decía que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Claro que así le fue. Lo tendré en cuenta. Venga. Bueno. Pues... Adiós. ¡Adiós!
hermano Mario, ¿quiere ponerme con el padre Fernando? Sí. Espera. Fernando, mira, soy Abilio. ¿Te importaría sustituirme esta mañana? Es que no me encuentro muy bien, ¿sabes? Y quisiera quedarme en la cama. Un poco de gripe. No, pero no me llames muy temprano. Quiero dormir un poco, ¿sabes? Que Dios te lo pague, que Dios te lo pague. Adiós. Hermano Mario, soy yo otra vez. No, no me pasa nada, no, no. No, mi jaqueca de siempre, no, no se preocupe. No, me quiere dar un número. Mire, es el 404... 7... 680, sí. Espero, espero, espero. Sé que estás ahí, ¿eh? No, 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 insista, siga, siga llamando que lo cogen. Sí, sí, lo tienen que coger, seguro. No, es muy urgente, sí. Mire, Maximino Navarro, soy yo el padre Abilio. El padre Abilio, del San Eulogio. ¿Sí? ¿Lo recuerda? No, no, claro, claro que sé la hora que es. Sí, 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 sí. Usted me dijo que le llamara. Ahora es cuando se acuerda. Bueno, pues aquí me tiene a su disposición. A ver, ¿cuál es el problema ese que...? Ya, ya, sí, ¿no? Un poco borracho. Ya lo noté, claro, claro. Su cumpleaños, pero ya, ya. Bueno, pero de todas formas pensé que era urgente. Por eso le he llamado. Sí, bueno, pues nada, no se preocupe. No, adiós. Adiós, Navarro, adiós. Fariseos. Sepulcros blanqueados. Queréis tener a Dios a vuestra disposición cuando os conviene. Este mundo no tiene arreglo. Todo va de mal en peor. ¡Madre! Salir de mi habitación sin saber.